sino el egipcio de Mica Libro noveno. Capítulo 6. La taberna de la cola de cocodrilo estaba situada en el centro del barrio portuario, en un callejón tranquilo, como aplastada entre los grandes almacenes. Era de ladrillo y los muros eran muy gruesos, de manera que en verano era fresca y en invierno conservaba el calor. Encima de la puerta se balanceaba, además de una jarra para vino y otra para cerveza, un gran cocodrilo disecado con los ojos de cristal y cuyas fauces abiertas mostraban varias hileras de dientes. Captá me hizo entrar, llamó al patrón y nos ofreció unos asientos tapizados. Era conocido en la casa y se comportaba en ella como si fuera la suya, de manera que los demás clientes se calmaron y reanudaron sus conversaciones después de haberme dirigido miradas sus, suspicaces. Observé con sorpresa que el suelo era de madera, y los muros estaban revestidos de planchas y adornados con recuerdos de lejanos países lanzas de negros y morriones de plumas conchas de las islas del mar y ánforas cretenses pintadas capta observaba entusiasmado mis miradas y dijo te extrañas sin duda de que las paredes estén revestidas de madera como en las casas de los ricos debes pues saber que cada plancha procede de un viejo navío desguazado y aun cuando no evoco con placer mis viajes por mar debo mencionar que esta plancha amarilla roída por el agua, navegó un día hacia la tierra de Punt, y que esta plancha parda rozó un tiempo los muelles de las Islas del Mar. Pero, si lo permites, vamos a tomar una cola que el patrón ha preparado con sus propias manos. Me entregaron una bella copa en forma de concha que se sostenía en la palma de la mano. Pero mi intención fue acaparada por la mujer que me la entregaba. No era ya muy joven como las sirvientas habituales de las tabernas, y no se paseaba medio desnuda para seducir a los clientes, sino que iba decentemente vestida y llevaba unos anillos de plata en las orejas y unos brazaletes en sus finas muñecas. Respondió a mi mirada y la sostuvo sin descaro a la manera de las mujeres, sin apartar los ojos. Sus cejas eran delgadas, y sus ojos expresaban una melancolía sonriente. Eran de un castaño cálido, vivo, y su mirada calentaba el corazón. Tomé la copa de sus manos y captar recibió una también. Y sin reflexionar, pregunté a la sirvienta: ¿Qué nombre es el tuyo, bella mujer? Y en voz baja ella me respondió: Mi nombre es Merit. Y no se me llama bella mujer como hacen los muchachos tímidos para proporcionarse el valor de tocar por primera vez los flancos de una sirvienta. Espero que lo recordarás si quieres hacernos el favor de renovar tu visita, Sinué. Tú, que eres solitario. Me sentí ofendido y le dije, no tengo el menor deseo de tocarte las caderas, bella Merit. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? Sonrió y su sonrisa era bella en su rostro moreno y terso, mientras me decía con tono malicioso Tu reputación te ha precedido, hijo de Onagro, y viéndote sé que tu reputación no es exagerada y que es justo todo lo que dice de ti la fama. En el fondo de sus ojos flotaba la tristeza, y a través de su sonrisa mi corazón experimentó pena, y no pude enojarme contra ella. Dije. Si entiendes por fama a un tal Captá aquí presente, mi antiguo esclavo, de quien he hecho hoy un hombre libre, sabrás probablemente que no se puede uno fiar de sus palabras. En efecto, desde su nacimiento, su lengua tiene el defecto innato de no saber distinguir la mentira de la verdad, pero ama a las dos por un igual, y algunas veces más a la mentira que a la verdad. Es un defecto que no puede ser corregido ni por el arte de la medicina, ni a bastonazos. Y ella dijo La mentira es a veces más deliciosa que la verdad cuando se es solitario y la primavera ha pasado. Por esto te creo cuando me llamas Bella Merit, y creo todo lo que tu rostro me cuenta. Pero debes probar la cola de cocodrilo que te he traído, porque tengo curiosidad de saber si soporta la comparación con las maravillosas bebidas de los países donde has estado. Sin apartar los ojos de ella, levanté la copa con la palma de la mano y bebí, pero dejé en el acto de mirarla, porque la sangre me afluyó a la cabeza y empecé a toser, y mi garganta pareció quemada por el fuego. Cuando recuperé la respiración, dije verdaderamente retiro todo lo que acabo de decir sobre captá, porque sobre este punto no ha mentido. Tu bebida es verdaderamente más fuerte que ninguna de las que he probado, y más ardiente que el petróleo que los babilonios queman en sus lámparas. Y no dudo que derribe a un hombre sólido, como el coletazo de un cocodrilo. Todo mi cuerpo parecía inflamado. Y mi boca ardiente conservaba un sabor de plantas y de bálsamo. Mi corazón tenía alas como una golondrina. Y le dije por Seti, y todos los demonios. No puedo comprender cómo se mezcla esta bebida. Y no sé si es ella o tu presencia lo que me encanta, Merit, porque el encanto corre por mis miembros y mi corazón se rejuvenece. Y no extrañes si pongo mi mano en tu cadera, porque será culpa de esta cola, y no mía. Retrocedió un poco levantando los brazos maliciosamente. Era alta y esbelta, y me dijo sonriendo. No debes blasfemar, porque esta es una taberna decente, y yo no soy vieja todavía, aun cuando tus ojos quizá no lo crean. En cuanto a esta bebida, te diré que será la única dote que me dará mi padre. Y por eso tu esclavo Captá me ha hecho una corte asidua para conocer la receta. Pero es tuerto, obeso y viejo. Y no creo que una mujer madura pueda experimentar ningún goce con él. Por esto ha tenido que comprar esta taberna con el oro. Y cuenta comprar también mi receta. Pero tendrá que pesar mucho oro antes de que el negocio esté concluido. Capta le dirigía enérgicos ademanes para hacerla callar pero yo probé otra vez la copa y el fuego se derramó de nuevo por mi cuerpo y le dije Creo que Capta estaría dispuesto a romper una jarra contigo a cambio de esta receta. Incluso sabiendo que inmediatamente después del matrimonio le arrojarás agua caliente a las piernas. Pero yo lo comprendo cuando te miro a los ojos. Y acuérdate que ahora es la cola de, cocodri la cola de cocodrilo la que habla por mi boca, y que mañana no respondré quizá de mis palabras. Pero. ¿es verdad que Capta posee esta taberna? Vete al diablo, maldita hembra. Dijo Capta, Profiriendo enseguida una letanía de nombres de dioses que había aprendido en Siria. Oh, dueño mío, añadió, volviéndose humildemente hacia mí, han sucedido las cosas demasiado pronto porque quería prepararte paulatinamente y pedirte el consentimiento puesto que eres todavía mi dueño. Es cierto que he comprado esta taberna a su dueño y quiero tratar de obtener esta receta de su hija. Porque la cola de cocodrilo ha dado celebridad a este lugar a todo lo largo del río y he pensado en ella cada día durante nuestra ausencia. Como sabes, durante estos años te he robado lo mejor que he sabido y por esto he tenido también dificultades en colocar mi dinero porque debo pensar en los días de mi vejez. Desde mi infancia, la profesión de tabernero me pareció la más deseable de todas. Desde luego, en aquella época, me decía que podía beber gratuitamente toda la cerveza que quisiera. Ahora sé que el dueño de una taberna debe beber moderadamente y no embriagarse jamás, lo cual me será muy bueno para la salud, porque el exceso de cerveza me hace a veces ver hipopótamos y monstruos espantosos. Pero un tabernero encuentra sin cesar gentes que le son útiles, y se entera siempre de todo lo que ocurre, lo cual es para mí un gran placer, porque soy muy curioso. Mi lengua bien sujeta me es también muy útil en este oficio, y creo que mis relatos sabrán seducir a mis clientes y los inducirán a beber sin asombrarse de nada, hasta el momento de la cuenta. Sí. Pensándolo bien, Creo que los dioses me habían destinado a esta profesión de tabernero, y solo por error nací esclavo. Pero me fue útil, porque no existe mentira, ardid o astucia para marcharse sin pagar que no conozca, por haberlo practicado. Sin jactancia, creo conocer a los hombres. Y mi olfato me dice cuándo puedo dar a beber a crédito, lo cual es esencial para un tabernero porque la naturaleza humana es tan extraña que el hombre bebe a crédito sin preocupaciones, sin pensar en el vencimiento, mientras economiza mezquinamente su dinero cuando tiene que pagar al contado. Captá vació su copa y se cogió la cabeza con las manos con una sonrisa melancólica y prosiguió. A mi juicio, el oficio de tabernero es también el más seguro de todos, porque la sed del hombre permanece inalterable pase lo que pase, y aunque se tambalease el poderío de los faraones y los dioses se cayesen de sus tronos, las tabernas y las hosterías no estarían más vacías que antes, porque el hombre bebe vino en su alegría y lo bebe en su tristeza. En el éxito, alegra su corazón con el vino. Y en el fracaso lo consuela de igual modo. Bebe cuando está enamorado y bebe cuando su mujer lo apalea. Acude al vino cuando los asuntos van mal, riega sus beneficios con el vino. Ni tan solo la pobreza impide al hombre beber vino y lo mismo ocurre con la cerveza. Si bien he hablado del vino porque es más poético y suscita la elocuencia puesto que cosa curiosa. Los poetas no han compuesto todavía poemas en honor de la cerveza, lo cual no es justo porque la cerveza puede también, en caso de necesidad, procurar una embriaguez y un dolor de cabeza todavía mejor. Pero no quiero importunarte con el elogio de la cerveza, y vuelvo a mi asunto, y por esto he invertido en esta taberna mis economías de oro y plata verdaderamente no imagino oficio más agradable, salvo el de prostituta, que no requiere gastos de instalación, ya que lleva su negocio en sí misma, y si es un poco cauta, pasará su vejez en una casa propia, construida con la potencia de sus flancos. Pero perdóname que me, co que me extravíe de nuevo, porque no he podido acostumbrarme todavía a esta cola de cocodrilo que me suelta la lengua. Sí, esta taberna es mía y el antiguo tabernero la regenta con la ayuda de la hechicera Merit y nos partimos los beneficios. Hemos firmado un contrato que hemos jurado respetar por los mil dioses de Egipto, de manera que no creo que me robe más de lo razonable, porque es un hombre piadoso que va a sacrificar a los templos. Pero obra de esta forma porque tiene sacerdotes entre sus clientes y son buenos parroquianos. Porque se necesita más de una o dos colas para tumbar a unos hombres que están acostumbrados a los vinos fuertes de sus viñedos y beben a cántaros. Por otra parte, es conveniente combinar los intereses comerciales con la práctica de la piedad. Sí, diantre, no me acuerdo ya de lo que iba a decir porque es para mí un gran día de júbilo, y me alegro sobre todo de que no estés enfadado conmigo y no me reproches nada, y sigas considerándome como tu servidor, pese a que sea tabernero, oficio que algunos consideran deshonroso. Después de este largo discurso, capta comenzó a gemir y lamentarse. escondió su rostro en mis rodillas, besándome, presa de una viva emoción y completamente ebrio. Yo lo levanté a la fuerza y dije En verdad, creo que hubieras podido escoger un oficio más decente para acabar tus días. Pero hay una cosa que no comprendo. Puesto que el patrón sabe que esta taberna es tan ventajosa y posee el secreto de la cola de cocodrilo, ¿por qué ha consentido en vendértela? Capta? me dirigió una mirada de reproche y con los ojos llenos de lágrimas dijo ¿No te he dicho mil veces que tienes el talento maravilloso de envenenar todas mis alegrías con tu corazón que es más amargo que el ajenjo? Bastará que te diga como él que somos amigos de infancia y que nos queremos como hermanos. Y deseamos compartir nuestras alegrías y nuestros beneficios? Leo en tus ojos que esto no basta para ti, como no basta tampoco para mí, y por esto te confieso que en este negocio hay gato encerrado. Se habla de los grandes disturbios que saldrán de la lucha entre Amón y el dios del faraón, y como sabes muy bien, durante los alborotos, las tabernas son las primeras en sufrir, y se hunden las puertas, y se apalea a los dueños, arrojándolos al río se vierten las jarras, y se rompen los muebles, y algunas veces se incendia la casa después de haber vaciado las jarras. Esto es lo que ocurre con toda seguridad, si el propietario no se ha inclinado hacia el lado mejor, y el patrón es un fiel de Amón, y todo el mundo lo sabe, de manera que no puede cambiar de pellejo ha comenzado a desconfiar de Amón desde que sabe que se venden sus tierras, y yo he soplado sobre sus dudas. Pese a que es un hombre que teme el porvenir. Lo mismo puede resbalar pisando la mondadura de un fruto que recibir una teja en la cabeza o ser aplastado por una carreta de bueyes. Olvidas, dueño mío, que tenemos nuestro escarabajo, y no dudo de que protegerá la cola de cocodrilo pese a que bastante trabajo tiene ya en velar sobre tus numerosos intereses. Reflexioné y acabé diciéndole Ocurra lo que ocurra, captá. Tengo que reconocer que has realizado muchas cosas en un día. Pero él rechazó mi elogio y dijo Olvidas, oh dueño mío, que desembarcamos ayer. Debo confesar que la hierba no ha crecido bajo mis pies, y por increíble que te parezca, mi lengua se encuentra cansada, porque una sola cola llega a paralizarme de este modo. Nos levantamos para marcharnos y nos despedimos del patrón. Merit nos acompañó hasta la puerta, haciendo sonar los aros de sus muñecas y tobillos. En la oscuridad del vestíbulo le puse la mano en la cadera y la acerqué a mí, pero ella se escabulló rechazándome y dijo, Tu contacto podría serme agradable, pero no lo deseo, porque es la cola de cocodrilo la que se expresa por tus manos. Levanté confuso las manos y vi que en efecto parecían patas de cocodrilo. Regresamos a casa y nos tendimos sobre las alfombrillas y dormimos profundamente toda la noche Capítulo siete. así fue como comenzó mi vida en el barrio de los pobres en la antigua casa del fundidor de cobre tuve muchos enfermos como captal lo había predicho y perdía más que ganaba pues para curar necesitaba medicamentos caros, y de nada servía curar a los hambrientos sin asegurarles después una sólida alimentación. Los regalos que recibía tenían escaso valor, pero me, me procuraban placer, y me alegraba oír que los pobres comenzaban a bendecir mi nombre. Cada noche un resplandor ardiente se encendía sobre Tebas. Pero yo estaba agotado por el trabajo, e incluso de noche pensaba en las enfermedades de los pobres y pensaba también en Atón, el nuevo dios del faraón. Captá tomó para nuestro cuidado una mujer vieja que estaba ya asqueada de la vida y de los hombres, lo cual se leía en su mirada, pero sabía preparar una buena comida y era discreta. Y no se quejaba del olor de los pobres ni los rechazaba. Yo pronto me acostumbré a ella y su presencia era como una sombra que pasara inadvertida. Se llamaba Muti. Así pasaban los meses mientras la inquietud aumentaba en Tebas y Oremheb no regresaba. El sol teñía de amarillo los patios y el verano estaba en su apogeo. Algunas veces deseaba cierto cambio, y acompañaba a captá a la cola de cocodrilo, y bromeaba con Merit, y la miraba a los ojos, pese a que me fuese extranjera todavía, y mi corazón se angustiaba al contemplarla. Pero no tomaba ya la bebida fuerte que había dado el nombre a la taberna, sino que me contentaba con la cerveza fresca que quitaba la sed sin embriagar, y daba ligereza al espíritu. Yo escuchaba las conversaciones de los clientes y no tardé en darme cuenta de que no todo el mundo era admitido en aquella taberna sino que los clientes eran elegidos y aun aquellos que habían acumulado una fortuna saqueando las tumbas o practicaban la usura olvidaban en aquella taberna su profesión y se comportaban decentemente. Yo daba crédito a captá cuando me decía que allí no se encontraban más que gentes que tenían necesidad unos de otros. Yo era la única excepción, porque nadie podía sacar provecho de mí, y era forastero incluso allí pero toleraban mi presencia porque era amigo de captá. Aprendí muchas cosas, y oí hablar y bendecir al faraón, pero se burlaban de su nuevo Dios. Una tarde llegó un tratante en incienso, que había desgarrado sus vestiduras y derramado ceniza sobre su cabeza, había acudido a aligerar su dolor con una cola de cocodrilo, y gritaba diciendo En verdad que este falso faraón será maldito hasta la eternidad, porque este bastardo no se deja guiar y no hace más que lo que se le mete en la cabeza, arruinando mi honorable profesión. Hasta ahora, yo ganaba sobre todo con los inciensos que venían del país de Punto. Y estos viajes al mar Oriental no eran peligrosos, porque cada verano se aparejaban navíos para esta expedición comercial, y al año siguiente, de diez navíos, regresaban por lo menos dos, y no traían más que una clepsidra de retraso, y así yo podía calcular mis beneficios y mis inversiones. Pero esperad un poco. Cuando la flota iba a aparejar, el Faraón pasó por el puerto. Por sed. que es cosa de preguntarse por qué mete la nariz en todas partes como una hiena. ¿No tiene acaso para esos escribas y consejeros encargados de velar, para que todo vaya según la ley y la costumbre como hasta ahora? El Faraón oyó a los marineros gritar a bordo, y vio a sus mujeres y a sus hijos llorar en la ribera, arañándose el rostro como es costumbre, porque todo el mundo sabe que muchos son los que parten por mar y muy pocos los que regresan. Todo esto, desde los tiempos de la gran reina, forma parte de la marcha de los navíos hacia el país de Punt. Pero imaginaos lo que ocurrió. Este chiquillo, este maldito faraón, prohibió a la flota hacerse a la mar. Y dio orden de no armar más navíos destinados al país de Pont. ¡Por amón! Todo comerciante sabe lo que esto significa: es la ruina y la quiebra de innumerables personas. Es el hambre y la pobreza para las familias de los marinos. Por sed, que nadie se hace a la mar si no lo ha merecido por sus delitos, y se le condena a prestar servicio en el mar en presencia de los jueces y según las pruebas legales. Pensad también en las cantidades invertidas sobre navíos y almacenes, sobre las perlas de cristal y las jarras de arcilla. Pensad en los comerciantes egipcios condenados a permanecer eternamente en las cabañas de paja de punto, abandonados a sus dioses. Mi corazón sangra al pensar en ellos y en sus mujeres desesperadas y en los chiquillos que no volverán a ver jamás a sus padres si bien muchos de estos padres han fundado ya nuevos hogares y engendrado otros chiquillos de piel manchada, por lo que dicen. Solo después de la tercera cola, el comerciante se calmó y se calló, excusándose por haber pronunciado palabras ultrajantes para el faraón en el paroxismo de su dolor. Pero dijo, yo creía que la reina Ti, que es una mujer sagaz y hábil, sabría guiar a su hijo. Tenía al sacerdote ahí por un hombre avisado. Pero no quieren más que derribar a Amón y dejan al faraón realizar sus caprichos insensatos. Pobre Amón. Un hombre suele volver a menudo a la razón después de haber roto una jarra con su mujer. Pero Nefertiti, la gran esposa real, no piensa más que en sus trajes y en sus modas lascivas. No me creeréis probablemente. Pero actualmente las mujeres de la corte se pintan las ojeras con verde malaquita, y llevan trajes abiertos hasta abajo, descubriendo el ombligo. Capta intervino No he visto esta moda en ninguna parte, pese a que he observado muchas extravagancias en las costumbres femeninas. Pero Estás bien seguro de que las mujeres se pasean con las partes íntimas descubiertas y la reina también? El mercader de incienso se ofendió y dijo Soy un hombre piadoso y tengo mujer e hijos. Por esto no he bajado la vista más allá del ombligo, ni te aconsejaría que cometieses un acto tan indelicado. Merit tomó la palabra y en tono irónico dijo es tu boca quien es desvergonzada y no esta moda estival, que es muy agradable y pone en evidencia la belleza de la mujer, a condición de que tenga el vientre bonito y bien formado, y que una comadrona inexperta no le haya estropeado el ombligo. Hubieras podido perfectamente bajar más la vista, porque en el lugar idóneo se encuentra una delgada tira de fino lino, de manera que el ojo más piadoso no tiene de qué escandalizarse, si se observa el cuidado de hacerse depilar cuidadosamente, como conviene a toda mujer que se respete. El mercader de incienso hubiera contestado de buena gana pero fue incapaz porque la tercera cola le sujetó la lengua. Así pues, inclinó la cabeza y vertió lágrimas amargas sobre los trajes de las mujeres de la corte y la suerte de los egipcios abandonados en el país de Punt. Pero un viejo sacerdote de Amón, con el cráneo afeitado y untado de aceite, intervino en la discusión. Excitado por una cola, pegó un puñetazo sobre la mesa y comenzó a gritar. ¿Eso? es ir demasiado lejos. No hablo de los trajes de las mujeres porque Amón permite todas las modas, con tal de que los días de fiesta los cieles se vistan de blanco, y a todo el mundo le gusta ver un vientre redondo y un ombligo bien hecho. Pero si el faraón se propone verdaderamente, invocando la suerte de los marinos, prohibir la importación de las sustancias aromáticas de punt, va demasiado lejos. Porque Amón está acostumbrado a sus perfumes, y no vamos a quemar nuestras ofrendas con estiércol. Es una osadía irritante y una provocación. Y no me extrañaría que en adelante la gente respetable escupiese a la cara de los hombres que llevan bordada en sus ropas la cruz de la vida como símbolo de este maldito Dios, cuyo nombre no quiero pronunciar para no mancillar mi boca. Verdaderamente ofrecería gran cantidad de colas, al hombre que fuese capaz de ir esta noche a cierto templo y hacer sus necesidades sobre el altar, porque el templo está abierto y no hay murallas, y creo que un hombre ágil podría escapar fácilmente de los guardianes. En verdad que lo haría yo mismo si mi dignidad no me lo prohibiese, y la reputación de Amón sufriría si fuese descubierto. Lanzó a su alrededor una mirada altiva, y a poco se acercó a él un hombre con el rostro lleno de pústulas. Comenzaron a cuchichear. El sacerdote encargó dos colas, y el sifilítico dijo, En verdad lo haré, y no por el oro que prometes, sino por mi ca y mi va, porque aunque haya cometido muchos actos culpables, y no vacile todavía en cortarle a un hombre el pescuezo de oreja a oreja, si es necesario. Creo todavía lo que me enseñó mi madre, y Amón es mi Dios, y quiero merecer sus favores antes de morir, porque cada vez que tengo el vientre enfermo, me acuerdo de mis fechorías. Verdaderamente, dijo el sacerdote, cada vez más ebrio, tu acto será meritorio, y te será perdonado. Y si sucumbes, a causa de Amón, debes saber que irás directamente al país del poniente, incluso si tu cuerpo se pudre en las murallas. Así van directamente al país del poniente sin arrastrarse por las marismas del infierno, los marinos que perecen al servicio de Amón, yendo a buscar para él maderas preciosas y sustancias aromáticas. Por esto, el faraón es un criminal al negarles la posibilidad de ahogarse al servicio de Amón. Golpeó la mesa y volviéndose hacia todos los clientes de la taberna gritó, Como sacerdote de cuarto grado tengo el poder de ligar y desligar vuestros ca y vuestros va. En verdad os lo digo, todo acto cometido por el nombre de Amón os será perdonado, incluso si es, una, si es un asesinato, robo o una violación. Porque Amón ve en el corazón de los hombres y aprecia sus actos y sus intenciones. Id y tomad armas bajo vuestros, man bajo vuestros mantos. Y cesó bruscamente de hablar, porque el patrón se había acercado a él y le arró tan formidable garrotazo en el cráneo que lo tumbó. Los clientes tuvieron un sobresalto, y el sifilítico sacó su puñal pero el patrón le dijo con calma He obrado así por Amón y estoy perdonado de antemano porque el sacerdote será el primero en darme la razón en cuanto vuelva en sí porque si decía la verdad en nombre de Amón, la cola de cocodrilo hablaba también por su boca porque gritaba demasiado fuerte y en esta casa nadie debe gritar ni escandalizar más que yo. Creo que si sois un poco listos, entenderéis lo que quiero decir. Todos reconocieron que el tabernero tenía razón. El sifilítico comenzó a reanimar al sacerdote y algunos clientes se eclipsaron prudentemente. Y captá y yo nos marchamos también. Y en el umbral le dije a Merit, ¿sabes que soy solitario? Y tus ojos me han revelado que tú eres solitaria también. He reflexionado mucho sobre lo que me has dicho, y creo verdaderamente la mentira, y creo que verdaderamente la mentira es la verdad más deliciosa para un solitario cuando su primera juventud se ha extinguido. Por esto, quisiera que vistieses uno de estos trajes nuevos de verano de que has hablado. Porque estás bien formada y tus miembros son esbeltos y no creo que tuvieses que sonrojarte de tu vientre al pasearte a mi lado por la avenida de los carneros. No rechazó mi mano puesta sobre su cadera, sino que la estrechó dulcemente y dijo. Seguiré quizá tu consejo, pero esta promesa no me causó ninguna alegría. Y cuando salí al aire cálido del puerto, la melancolía invadió mi espíritu y desde algún sitio lejano, en la noche silenciosa, llegó a mí la voz solitaria de una doble flauta de caña. Al día siguiente, Oremjeb regresó a Tebas al frente de un ejército, pero para hablar de él y de todo lo que ocurrió, debo empezar un nuevo libro. Quiero, sin embargo, mencionar aquí que cuando a los pobres tuve por dos veces que practicar una trepanación. Tengo que mencionar aquí que curando a los pobres tuve por dos veces que practicar una trepanación. Y uno de los enfermos era un hombre robusto y el otro una pobre mujer que se imaginaba ser la gran reina Hatshepud, Hatshepsut. Sanaron completamente los dos lo cual me causó una viva satisfacción pero me parece que la mujer era más feliz, creyéndose ser una gran reina, que después de su curación.